color son las cebras, negro con blanco o blanco con negro. Un planteamiento que la ciencia ha estudiado por décadas. Está más que comprobado que las cebras son negras con rayas blancas provocadas por una inhibición de la pigmentación. Sin embargo, esto deriva en una siguiente interrogativa: ¿por qué las cebras tienen rayas y para qué sirven? Algunos científicos aluden a que ayudan a disipar el calor, otros apuntan a que sus colores confunden a sus depredadores. No obstante, científicos de la Universidad de California, en Davis, Estados Unidos, han comprobado que en realidad, este patrón de líneas, único en cada espécimen, en realidad es un superpoder para alejar a algunos dípertos y así evitar ser mordidos. Es como su propia bolsita con agua para alejar a las molestas moscas. Resulta que analizaron detenidamente el vuelo de dos tipos de moscas que rodeaban a un grupo de caballos, y lo compararon con su comportamiento cerca de un grupo de cebras. Por más extraño que parezca, determinaron que a pesar de que la actividad de las moscas es la misma cerca de los dos animales, las moscas lograban posarse sobre los caballos y muy pocas veces sobre las cebras. Es decir, las rayas de las cebras no impiden que las moscas se acerquen, pero que sí que se posen sobre ellas y que puedan picarlas. Un mecanismo de defensa, en contra de las posibles enfermedades por transmisión indirecta, las rayas de las cebras parecen haber evolucionado para frustrar el ataque de las moscas, han escrito los autores del estudio publicado en la revista PLOS ONE. Añadiendo que observamos y filmamos el comportamiento de las moscas de los caballos cerca de cebras cautivas y de caballos, y descubrimos que las moscas no podían desacelerar y aterrizar con éxito cerca de las rayas. Para reforzar su teoría, cubrieron el lomo de los caballos con una capa con rayas blancas y negras. Para su sorpresa, las moscas no consiguieron aterrizar en la capa rayada. En contraste, ubicaron la cabeza y patas del caballo para posarse, zonas que no habían sido cubiertas con la manta. Además, los investigadores pudieron notar que las moscas tenían problemas para calcular las distancias y frenar antes de posarse en las cebras y en las capas rayadas, por lo que acababan rebotando y alejándose. Este mecanismo de defensa es vital para sobrevivir en su hábitat repleto de moscas de toda especie, así que como bien dicen, la naturaleza no se equivoca,